En la noche del 30 de junio de 2017, el presidente Xi Jinping asistió a la gala celebrada con motivo del vigésimo aniversario del retorno de Hong Kong a la patria, en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Hong Kong. El telón se abrió para presentar imágenes históricas.此时此刻，站在经过岁月洗礼、发生沧桑巨变的湘江之滨，我们抚今追昔，感慨万千。香港的命运从来同祖国紧密相连。 El retorno de Hong Kong a la patria fue un capítulo glorioso en el camino hacia la revitalización de la nación china. El río Shenzhen marca la frontera entre Shenzhen y Hong Kong. Después de las guerras del opio, el gobierno de la dinastía Qing se vio obligado a ceder territorios y pagar compensaciones. Sus actos generaron mucho resentimiento y dolor en el país. Desde entonces, Hong Kong fue separada del país. A pesar de la corta distancia, no podía gozar del abrazo de la patria. La unificación de la patria siempre fue la meta que buscaban inquebrantablemente los comunistas chinos y la aspiración compartida por todo el pueblo chino. Ante los temas de Hong Kong y Macao, el Comité Central del Partido Comunista de China adoptó la política de larga planificación y plena utilización, basada en los intereses fundamentales y a largo plazo de la nación china. La patria siempre estuvo preocupada por los compatriotas hongkoneses. En 1963, Hong Kong sufría escasez de agua y las reservas de agua potable apenas alcanzaban para unos 40 días. El Comité Central del Partido Comunista de China decidió desviar el río Dongyan en asistencia a los compatriotas. El 90% de los alimentos frescos, el 80% del agua potable y casi el 25% de la energía eléctrica y el gas natural de Hong Kong provienen del interior de China. Se puede decir que sin el apoyo permanente del interior del país no existiría la prosperidad de Hong Kong. En 1974, el presidente Mao Zedong se reunió con el ex primer ministro del Reino Unido, Edward Head. Cuando hablaban sobre el tema de Hong Kong, Mao señaló a Deng Xiaoping y a otros presentes en la reunión y dijo con suma solemnidad: "Es asunto de ellos".
Después de asumir la importante misión de reunificar la patria, Deng Xiaoping propuso de manera creativa el concepto de un país, dos sistemas, basado en la realidad de China, lo cual abrió brillantes perspectivas y nuevas vías para la reunificación pacífica de la patria. El 22 de septiembre de 1982, la entonces primera ministra británica Margaret Thatcher visitó China. Los dos países abrieron oficialmente el preludio de las negociaciones sobre el tema de Hong Kong. Durante las negociaciones, Thatcher esperaba mantener los tres tratados desiguales de la ocupación británica en Hong Kong. Thatcher dijo que la prosperidad de Hong Kong dependía del dominio británico y que si China pretendía recuperar Hong Kong, generaría un impacto catastrófico en la región. Deng Xiaoping respondió: En aquella reunión, China tomó el control sobre la recuperación de Hong Kong y sentó las bases para resolver el asunto de Hong Kong de acuerdo con la voluntad del partido y del pueblo. Después de 2 años y 22 duras rondas de negociaciones, los gobiernos chino y británico firmaron la Declaración Conjunta sobre la Cuestión de Hong Kong el 19 de diciembre de 1984. El gobierno chino anunció que reanudaría el ejercicio de la soberanía sobre Hong Kong el 1 de julio de 1997 y establecería la Región Administrativa Especial de Hong Kong, según el artículo 31 de la Constitución de la República Popular China. La Región Administrativa Especial depende directamente del Gobierno Popular Central de la República Popular China y goza de un alto grado de autonomía. En abril de 1990, la tercera sesión de la Séptima Asamblea Popular Nacional revisó y aprobó la Ley Básica de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China, la que defendería el Estado de Derecho en Hong Kong. Desde entonces, Hong Kong entró en la segunda mitad del periodo de transición. A finales de los años 80 y principios de los 90, y especialmente después de los drásticos cambios en la Unión Soviética y Europa del Este, el gobierno británico, sin conocer bien la situación real, decidió no respetar las disposiciones pertinentes de la Declaración Conjunta y comenzó a obstaculizar la transición pacífica de Hong Kong. Ante la actitud agresiva del gobierno británico, el Comité Central del Partido Comunista de China, con Jiang Zemin como núcleo, asumió con valentía la responsabilidad histórica de la materialización del retorno pacífico de Hong Kong a la patria. Jiang Zemin enfatizó: la nación china nunca sucumbirá a ninguna presión externa. En octubre de 1989, sin consultar con la parte china, las autoridades británicas de Hong Kong anunciaron que construirían un nuevo aeropuerto, con un presupuesto de más de 200 mil millones de dólares hongkoneses y con un plazo que sobrepasaría el año 1997. Los pagos de la mayoría de los préstamos continuarían hasta después del retorno de Hong Kong. Ante esta injusticia, China se esforzó al máximo para asegurarse de que los intereses de los hongkoneses fueran bien protegidos después de 1997. Los incidentes ocurrían uno tras otro. En 1992, el nuevo gobernador de Hong Kong, Christopher Patten, elaboró el llamado Proyecto de Reforma Política, en un intento por cambiar el sistema político orientado a la administración que siempre estuvo vigente en Hong Kong. ¿Qué es lo que está haciendo? 香港的过去有什么民主啊？
El proyecto de reforma política de las autoridades británicas en Hong Kong violó la declaración conjunta, el principio de convergencia con la ley básica y el entendimiento y el acuerdo mutuos entre China y el Reino Unido. En vista de que las autoridades británicas en Hong Kong insistieron en seguir su propio camino, las negociaciones entre China y el Reino Unido sobre el futuro sistema político de Hong Kong finalmente fracasaron. El 16 de julio de 1993 se estableció en Beijing el Comité de Trabajo Preliminar del Comité Preparatorio para la Región Administrativa Especial de Hong Kong. El 26 de enero de 1996, el Comité Preparatorio para la Región Administrativa Especial de Hong Kong se estableció formalmente. De acuerdo con el principio de por los hongkoneses y dependiendo de los hongkoneses, 94 de los miembros del Comité Preparatorio eran hongkoneses, lo que representaba el 63% del número total. En noviembre de 1996 se formó el Comité Electoral para el primer gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong. El 11 de diciembre, el Comité Electoral eligió a Tung Chi Hua como el primer jefe ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong. Jiang Zemin se reunió con Tung Chi Hua en Chongnanhai y le dijo con emoción: "Usted es el primer jefe ejecutivo chino en más de 100 años. Es la demostración verdadera de la administración de Hong Kong por los hongkoneses y un alto grado de autonomía". Alrededor de las 5 de la tarde del 30 de junio de 1997, el vuelo de la delegación del gobierno chino aterrizó en el aeropuerto Kai Tak de Hong Kong. Al bajar por la escalerilla, Jiang Zemin hizo historia. Era la primera vez que el máximo líder de China pisaba esta tierra en 156 años. Ese mismo día, según la orden del presidente Jiang Zemin, la guarnición del Ejército Popular de Liberación de China en Hong Kong ingresó oficialmente a Hong Kong. La lluvia torrencial purificó la humillación centenaria de la nación china. Después de 156 años, Hong Kong volvió a los brazos de la patria. A las 0 horas del 1 de julio sonó el himno nacional de la República Popular China y se izaron la bandera china y la bandera de la Región Administrativa Especial de Hong Kong. ¡Y正义事业的胜利！中国万岁！中国万岁！
Después de 100 años de vicisitudes, Hong Kong volvió al abrazo de la patria, lo cual significaba un paso crucial hacia la reunificación del país. Fue un hito milenario que iluminaría la historia de la nación china. Desde entonces, los compatriotas de Hong Kong se convirtieron en los verdaderos dueños de su tierra. Desde el momento de su retorno, Hong Kong ha entrado en un nuevo periodo histórico de un país, dos sistemas, la administración de Hong Kong por los hongkoneses y un alto grado de autonomía. Desde la crisis financiera asiática de 1998 hasta la crisis financiera mundial de 2008, cada vez que Hong Kong se encontraba con alguna dificultad, el gobierno central le extendía la mano sin vacilación. Las políticas en apoyo y beneficio de Hong Kong ayudaron a la región a superar las dificultades, enfrentar los desafíos, defenderse de los riesgos y mantener la prosperidad y la estabilidad de la economía y la sociedad. Cuando se inició el proceso de retorno de Hong Kong, otro viajero de la patria, Macao, también caminaba hacia casa. Desde mediados del siglo XVI, Macao fue ocupada gradualmente por Portugal. En junio de 1986, los gobiernos de China y Portugal iniciaron negociaciones sobre el tema de Macao. El 13 de abril de 1987, firmaron oficialmente la Declaración Conjunta sobre la Cuestión de Macao, la que anunció que el gobierno chino reanudaría el ejercicio de la soberanía sobre Macao el 20 de diciembre de 1999. El exitoso retorno de Macao fue otro monumento que el pueblo chino erigió en el camino hacia la reunificación de la patria. En ese día de alegría y celebración, mucha gente no esperaba que Macao iba a ser una de las regiones con el mayor crecimiento económico del mundo después de su retorno, ya que antes de ello tuvo 4 años de decrecimiento y su situación de seguridad pública era preocupante. El día de la celebración del retorno de Macao, las miradas de los comunistas chinos atravesaron el mar y el cielo y se posaron sobre la isla más grande de la patria, Taiwán. Desde 1949, los dos lados del estrecho de Taiwán estuvieron estancados en un estado permanente de confrontación y aislamiento.
A principios de los años 80, Deng Xiaoping propuso el concepto de un país, dos sistemas, el que abrió la puerta al desarrollo de las relaciones entre ambos lados del estrecho. En 1987, debido a las presiones internas y externas, las autoridades de Taiwán se vieron obligadas a ajustar sus políticas y permitir a los residentes taiwaneses visitar a sus familiares en el continente. Familias separadas por 38 años se volvieron a encontrar. En 1990, las autoridades de Taiwán aprobaron el establecimiento de la Fundación para los Intercambios a través del Estrecho de Taiwán. A finales de 1991, la parte continental de China fundó la Asociación para las Relaciones a través del Estrecho de Taiwán. En marzo de 1992, ambas instituciones iniciaron negociaciones sobre asuntos de rutina y alcanzaron el consenso de 1992, enfocado en el fundamento de que ambos lados del estrecho pertenecen a una sola China y juntos trabajarán en busca de la reunificación nacional. El 27 de abril de 1993, Wang Taohan, presidente de la Asociación para las Relaciones a través del Estrecho de Taiwán, y Ku Chen-fu, presidente de la Fundación para los Intercambios a través del Estrecho de Taiwán, se reunieron en Singapur. El 14 de octubre de 1998, Hu Chen-fu encabezó una delegación de la Fundación para visitar la parte continental de China. Wang y Hu se volvieron a encontrar en el Hotel de la Paz, en Shanghai. Ese encuentro se había pospuesto por 3 años debido a la interferencia de las fuerzas separatistas partidarias de la independencia de Taiwán. En las buenas y en las malas, Taiwán siempre ha sido y siempre será una parte inseparable de China. Independientemente de los cambios dentro de la isla, la tendencia histórica de la reunificación es algo irreversible. El 30 de enero de 1995, Jiang Zemin pronunció un discurso en el cual presentó una propuesta de 8 puntos con el objetivo de desarrollar las relaciones a través del Estrecho de Taiwán y promover el proceso de reunificación pacífica de China. El 4 de marzo de 2005, Hu Jintao presentó 4 opiniones importantes sobre el desarrollo de las relaciones a través del Estrecho. Posteriormente, la tercera sesión de la 10ª Asamblea Popular Nacional aprobó la Ley Antisecesión. El 28 de abril de 2005, Hu Jintao y Lien Chan sostuvieron una reunión formal en Beijing. Fue el histórico primer apretón de manos entre los principales líderes del Partido Comunista de China y el Kuomintang en 60 años. El 7 de noviembre de 2015, Xi Jinping y Ma Ying-jeou se reunieron en Singapur. Fue el primer encuentro entre las máximas autoridades de ambos lados del estrecho desde 1949 y un precedente para el diálogo directo entre los líderes de ambas partes.
El 2 de enero de 2019, durante la ceremonia de conmemoración del 40º aniversario de la publicación del mensaje a los compatriotas de Taiwán, Xi Jinping expuso de manera sistemática las importantes políticas y propuestas destinadas a promover la reunificación pacífica de la patria en la nueva era.未来可以开创，新时代是中华民族大发展大作为的时代，也是两岸同胞大发展大作为的时代。前进道路上不可能一帆风顺，但只要我们和衷共济，共同奋斗，就一定能够 共创中华民族伟大复兴美好未来，就一定能够完成祖国统一大业。 从贫弱到富强，走出复兴。